Bueno, Iturbide, felicidades, un campeonato que ganaste prácticamente en las últimas vueltas, sí, del centroamericano. Fue muy reñido. Sí, muy reñido. En las últimas dos vueltas que pasé a Roca, ahí se definió el campeonato. El hecho de que Mauricio haya hecho la pole ayer me hacía indispensable ganarle un hit. Entonces iba peleando con todo. Yo salí con llantas de seco, Mauricio salió con Mauricio y creo que el resto salieron con agua, llantas de agua. Entonces mi carro estaba bien difícil de manejar al principio. El pace car, digamos que lo aprovechamos bastante bien, así como me perjudicó la vez pasada, ahorita me fue en mi favor. Secó un poquito, ya teníamos las condiciones de pista para pelearle. Hicimos una competencia, creo que de las más reñidas con Mauricio. Mauricio y yo nos respetamos muchísimo adentro de la pista. Nos respetamos más adentro que afuera de la pista, por cierto. Pero es un caballero en la pista y primera vez que topamos. Pero estaba un campeonato en la línea y dice mucho, o sea, ganarlo. Entonces, ahí en las S tuvimos un percance, pero yo te digo que es de carrera. Yo creí que iba adelante, él te aprovechó y topamos. Pero un carrerón al final. Uno viene a eso, ¿verdad? Que sea una, porque prefiero ganar así o quedar segundo como quedamos que ganar solo, ¿verdad? Entonces muy contento, especialmente porque mi equipo, digamos el carro Mauricio lo ha trabajado Edgar Valverde y Coqui con todas las mejoras y todos los settings que ellos conocen. Nosotros hemos sido 100% chapín, mi gente es de Guatemala, ha estado conmigo desde que yo empecé a correr. Entonces muy contentos porque nos da mucha satisfacción que en agua sabemos poner el carro a punto y ponemos el carro lo suficientemente rápido para que yo sin ningún error podamos aprovechar. Cuando más cuesta, más sabe. Así es Armando, muchas gracias. Estamos sumamente contentos, la carrera pasada me excluyeron del segundo hit porque no respeté una bandera amarilla. Estaba bien desmotivado porque no la respeté, pero tampoco pasé a un carro que era de mi categoría. Entonces para mí fue un poco drástica la sanción, debería ser un stop and go o 30 segundos, sin embargo me excluyeron, estaba bien desmotivado. Sí, pero ya no iba a venir esta fecha y Taka Airlines se subió al equipo y nos regaló los pasajes. Y mi equipo, mi gente estaba muy motivada a venir y creo que Dios nos iluminó y nos dio las fuerzas para pelear y ganar. ¿Listo para defender el título el año entrante? En esa estamos, espero que sí, espero que todavía tenga un poco de presupuesto porque ha sido un poco fuerte este fin de año, pero sí, yo te digo que sí, al final me encanta Costa Rica, me encanta la pista, el ambiente es impresionante. Le decía a un colega de que desde que vine al aeropuerto, la gente que me estampa el pasaporte me dijo, mira, vienen las 3 horas, todo el mundo lo sabe y se vive, entonces a ustedes también, la cobertura es impresionante y nos motiva y nos mantiene enterados, inclusive dentro de los pilotos que están haciendo el resto. Jorge Iturbide aquí en elmundomotorizado.com, el campeón centroamericano de la GT2.